Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta sexta edición de la Expo Vocacional Educación más Trabajo, que nos convoca una vez más a compartir un espacio de motivación e información que esperamos aporte al descubrimiento de vocaciones, de sueños, nuevos caminos y desafíos. Año a año nos proponemos desarrollar una actividad con nuevas propuestas y la participación de más instituciones nacionales, regionales y locales, universidades públicas y privadas, institutos de formación terciaria, institutos provinciales, la Policía Provincial también que nos acompaña, Policía Federal, el Ejército Argentino, nos acompañan para presentar en esta muestra un abanico de alternativas de formación y capacitación para los jóvenes puedan pensar en la continuidad de su trayectoria educativa. Qué importante recibir en esta jornada escuelas de nuestra localidad y del interior, escuelas de la localidad de Mariano Moreno, de Las Coloradas, de Bajada del Agrio, de Aluminé, de Huenganco, de Butarranquín, de Villa Pehueña y también de la ciudad de Cutralcó, que han hecho un gran esfuerzo para gestionar su viaje a esta Expo Vocacional. Gracias a todos por aceptar la invitación, estar y engalanar nuestra sexta Expo Vocacional Educación más Trabajo y lo tecnológico, porque en esta Expo vamos a tener más que nada apuntado a lo tecnológico. Se encuentran presentes en esta apertura la señorita Intendenta Municipal, doctora María Soledad Martínez, la Secretaria de Promoción del Trabajo y Educación, profesora Laura Penchers, también de la Universidad Nacional del Comahue, Asentamiento Zapala, se encuentra la señora Graciela Bianchini, la supervisora de nivel profesional Magdalena Gutiérrez y la supervisora de nivel medio Andrea Ulsken y Belén Alancay. También agradecemos la participación de los representantes de Loma Negra, Gastón Corengia y Estela Garland. Seguidamente, invitamos a decir unas palabras para dejar inaugurada esta muestra a la señorita Intendenta Municipal, doctora María Soledad Martínez. Bueno, muy buenos días a todos y a todas, en particular a los y a todes, en particular a los alumnos y alumnas de Villa Pehueña, de Butarranquil y a los alumnos de Zapala que también nos están acompañando, porque todo este esfuerzo que estamos haciendo todas, muchas instituciones que nos sumamos aquí, tiene como principal destinatario a ustedes. Por supuesto, a toda la población, porque para pensarse en un nuevo trayecto formativo no hay ni edad ni un momento oportuno, pero fundamentalmente pensando en ustedes. Quiero saludar la participación de las autoridades de educación, de los supervisores de media, de técnica y de formación profesional, de la nueva directora del asentamiento universitario Zapala, la licenciada Bianchini, de todas las autoridades de los distintos colegios de la ciudad y fundamentalmente a las nuevas universidades y centros de formación que se suman a esta sexta edición de la Expo Vocacional que con enorme esfuerzo desde la Municipalidad de Zapala nos hemos propuesto sostener y hacer crecer todos los años. Como lo decimos todos los años, no hay un camino mejor que otro, no hay ninguna sociedad que se haga solo con profesionales universitarios, ni que esos profesionales tienen que ser doctores, magíster ni licenciados. Necesitamos, en una sociedad que crece en complejidad y en matices, multiplicidad de etapas formativas y multiplicidad de capacitaciones en distintas formas y de distintas calidades y cantidad en su trayectoria formativa. Y por supuesto a todos ellos un agradecimiento especial. Tenemos aquí desde los centros de formación profesional de la ciudad de Zapala hasta la oportunidad de formación que ofrecen los talleres Don Bosco, universidades públicas, a la Universidad Católica, que es la única privada que está exponiendo hoy aquí, las escuelas de la policía, el acceso a formaciones a distintas fuerzas de seguridad que tienen sus escuelas de capacitación,
Y tenemos, por supuesto, muchas universidades públicas en quienes hoy pretendo, en estas palabras, que no pretenden ser un acto formal, ni mucho menos, pero sí un momento para que podamos poner en valor y compartir algunas ideas que desde la Municipalidad de Zapala son particularmente motores de esta como de muchas otras iniciativas. Y quiero poner el acento en estas palabras y en esta oportunidad en la universidad pública, que como todos los que estamos en el Estado, atraviesa un momento muy complejo, porque estamos frente a una nueva arremetida de un modelo que recorta presupuesto para las universidades, que achica la mirada respecto de la importancia que ha tenido para generar un proceso de movilidad social que no hay en ningún otro país de Latinoamérica y que no hubo. Nosotros, todos nosotros, los más jóvenes y los que somos más grandes, hemos sido testigos de las luchas que hace 5 o 6 años en Chile daban los estudiantes universitarios para lograr el acceso libre, irrestricto y gratuito a la universidad pública. Y nosotros este año, en el 2018, estamos celebrando los 100 años de la reforma universitaria, que por supuesto, a tono con el momento que vive el país, va a pasar, como muchos otros momentos importantes en nuestra historia, mucho más desapercibida de lo que corresponde. La reforma universitaria que tuvo como protagonistas a los jóvenes, como muchas de las revoluciones de este país, ha generado crear las bases de la universidad pública casi como la conocemos hoy. Desde aquella reforma universitaria a hoy, son muy pocas las cosas que en la universidad pública se han transformado. Ciertamente se han transformado siempre de la mano de gobiernos populares y nacionales, porque en 1918 estábamos transitando el primer gobierno democrático de Hipólito Yrigoyen, que tuvo la capacidad de recoger esa demanda de los jóvenes a pesar de la resistencia de los poderes concentrados de ese momento, que son los mismos de ahora, afortunadamente con capaz que menos peso y gravitación, pero son los mismos de ahora, que resisten el acceso de todos nosotros, de nuestra clase trabajadora, de aquellos que con un esfuerzo enorme nos proponemos superar limitaciones, obstáculos, abrir el universo de las oportunidades, y que vemos que de la mano de nuevos trayectos formativos y en particular de la formación universitaria está esa oportunidad que estamos buscando. En esa reforma del 18 se democratizó la universidad, se dio la apertura a los concursos de los cargos docentes, se permitió la participación de los alumnos en el gobierno de la universidad en 1918, unos cuantos años antes del Mayo francés, en donde los jóvenes franceses pensaron lo mismo que jóvenes argentinos en 1918. Por esas cosas y por muchas otras, hay una clase, hay un sector de esta sociedad que no quiere que nos pensemos protagonistas y parte de esos procesos, de esos espacios, de esos momentos. Y humildemente desde Zapala, con esta expo, lo que queremos es que ustedes y todos los que participan de esta muestra se sientan absolutamente protagonistas de este momento de la historia y de los que vienen, de la mano de este universo de oportunidades que es uno. Hay muchos otros, aquí estamos mostrando solo aquellos que hemos podido consensuar con universidades, con centros de formación, pero que con lo que queremos simplemente mostrarles una ventana de las miles que tenemos la posibilidad de abrir cuando nos hacemos parte de los derechos que tenemos. Estudiar, acceder a la educación pública gratuita e irrestricta, que fue otra conquista de un gobierno nacional y popular, porque fue el peronismo quien dispuso que esta universidad pública argentina era gratuita y de ingreso irrestricto, y fue el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y de Néstor Kirchner quienes multiplicaron la cantidad de universidades públicas para garantizar ese ejercicio del derecho. Bueno, ese derecho se defiende gozándolo, llegando a las universidades, defendiendo la gratuidad, defendiendo la irrestricción al ingreso,
estudiando, capacitándose y devolviéndole a esa sociedad que nos permitió capacitarnos con responsabilidad y con compromiso en la formación, ese esfuerzo que han hecho muchos, cientos de miles de argentinos y argentinas para que tengamos esta posibilidad. Desde la Municipalidad de Zapala, con el aporte de todos estos centros de formación y con el acompañamiento invalorable de la Fundación Loma Negra, que en esta, como en todas nuestras iniciativas, nos acompaña para que las podamos concretar, queremos muy modestamente que se sientan parte de este presente y del futuro de este país, de la mano de las oportunidades de formación que todavía seguimos desde el Estado Municipal y desde las universidades públicas, decididos a ofrecerles a ustedes como jóvenes. Esperamos que sean dos jornadas muy provechosas. Agradecemos nuevamente a la gente que viene de Buta, de Pehuenia, acompañamos, y a los chicos que van a venir de otras localidades. Nos es muy grato recibirlos y ojalá que este sea un paso más en un camino de muchísimos, muchísimos proyectos, oportunidades y éxitos. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos, como decía la señorita intendenta. También le damos la bienvenida a los chicos de Aluminé que acaban de llegar. Muchísimas gracias. Y otra de las cosas que tenemos que resaltar en esta expo que hablábamos de tecnología, ustedes van a ver en la pantalla que se puede descargar la aplicación, ¿sí?, de la Expo Vocacional Zapala, también toda creada por compañeros de la municipalidad, hecha íntegramente en la municipalidad esta aplicación, así que ustedes pueden bajarla desde el Play Store, desde su celular, buscan como Expo Vocacional Zapala o EVZZAP, ¿sí? Y entonces se la bajan y les va anunciando a cada instante las charlas. Por ejemplo, hace un ratito antes que inauguráramos, nos anunció a los que tenemos ya bajada la aplicación la inauguración, y así te va a ir anunciando a cada momento esta aplicación. Así que bueno, la pueden bajar. Y para seguir, agradecemos a todas las autoridades presentes habernos acompañado en este acto de apertura de la Expo, de la sexta Expo Vocacional. Y para dar inicio a las actividades programadas, presentaremos la charla Lo Vocacional y la Experiencia Educativa en los Avatares del Mundo del Trabajo, a cargo del equipo de investigación C-127 de la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad Nacional de Comahue, integrado por el Magíster Fernández Natalia, el Magíster Noemí Bardelli y la profesora Micaela Vega, el señor Francisco Suerte Garay. Esta charla nos convoca a pensar la articulación entre los procesos de toma de decisiones y las oportunidades que ofrece tanto el mundo profesional como el mundo del trabajo. A todos, muchísimas gracias y que tengan muy buenos días.